Bueno, pues resultado justo, yo creo. En el derbi había muchas ganas, había mucha expectación por parte de ambas aficiones, de ambos equipos. Yo creo que no ha defraudado, ha sido un partido intenso, como suele ser todos los derbis, mucha disputa. Yo creo que lo ha llevado bien el colegiado, tampoco ha habido acciones bruscas. En lo cuanto a lo futbolístico, me quedo con la segunda parte del Real Oviedo. En la primera quizás sí que fue un puntito superior al Sporting, aunque tampoco tuvo muchas ocasiones claras, pero en la segunda el Oviedo dio un pasito adelante, consiguió el gol y yo, como decía, creo que el resultado es justo. Incluso si tuviéramos que decir un ganador, las ocasiones más claras quizá fueron del Real Oviedo, pero bueno, el Sporting también tuvo acercamientos y me quedo con esa sensación positiva de que se ha conseguido el empate en los minutos finales, que refuerza el trabajo del equipo y que de la manera en la que llegó, pues bueno, sabe mejor, ¿no?, en el entorno, sabe mejor en la plantilla y que es un punto que hay que hacer bueno el próximo partido contra el Cádiz. Hay que dejar ya de lado este partido, hay que dejar ya de lado este derbi, que por cierto también destacar la deportividad, el buen ambiente que se ha vivido entre ambas aficiones, el momento del himno de Asturias, por supuesto, que fue muy emotivo, y como digo, pensaría en el Cádiz y hacer bueno este punto, que yo creo que es un buen resultado.